Good evening. Good evening, teacher. Can you tell me if you listen very well to me? ¿Me puede decir si escuchan bien, por favor? Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent. How are you today? It's okay, teacher. Fine, thank you. Also, thank you. Perfect. I'm very nice, tired, but ready to work. Yes, Edwin. Edwin, levantó la mano, Edwin. Good night, teacher. Good night. Good evening. Good evening, yes. Ok, very nice. Vamos a dar un par de minutos para arrancar el 8 y 5 para pasar asistencia. Y si no, con los que estemos, vamos a arrancar la clase. How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Very nice, teacher. Very nice. Yes. That's cool. I'm busy for late. Sorry? I'm busy for late. Oh, that's good. Yes. That's perfect. Okay. Everybody's getting connected. Okay, we're missing just 10 people. Okay, welcome to the ones who are getting connected. Welcome to the class. Okay, very nice. We have 12 people connected. We're gonna start with the class. Good evening and welcome. I'm happy to see you again in this class. I hope that everything we see today can be very nice in order to the learning process we're getting in this module. Before we start, I would like to listen to you. How was your weekend? Hello, Ana Pineda, how was your weekend? It was busy. Oh, busy, okay. I was working. Oh, very nice. You were working the whole weekend, yes. Or only on Saturday? All weekend. Oh. Saturday, yes. And Sunday. So you work from Sunday to Sunday? Yes, I have one day off in the week. In the week. Oh, yes. Okay. Perfect. Today was my day off. Oh, okay. Perfect. Very nice. Yes. That's cool. Okay. Juan Osmel, how was your weekend? Hello? We cannot listen to you, Juan Osmel. No, no. Asegúrese de que esté bien conectado el auricular en la compu. Hello. Ok, very nice. Creo que tiene un poquito de problemas con el micrófono. Si quiere desconectarlo y vuelva a conectar, tal vez le funcione. Okay, perfect.
What about you, William Mauricio? How was your weekend? I worked, teacher. Ah, on Saturday and Sunday? Yes, today. Oh, okay. That's hard. So you worked from Sunday to Sunday too? Yes. Perfect. Very nice. Let's see, Edwin, how was your weekend? On Sunday and Salvador. Sunday and Domingo. Pardon. On Saturday, I work, and on Sunday, I watched the game on TV, the winner of the selects. Okay. Perfect. Y tenemos suerte, ¿verdad? Porque vamos a poder ver los otros partidos. Juega el miércoles, creo que a las 5:30, ¿verdad? Ajá. Y luego el domingo. Bien. Creo que vamos a tener suerte. Vamos a ver, ojalá que... Si no suspendemos la clase, no problema. Ya me he perdido dos partidos. La que no se lo pierde, Joana, siempre. Even though the select is playing, she's taking the class and watching the selecta. Okay, very nice. Let's see, Silvia Zuleima, how was your weekend? Hello. Hi, excuse me. Okay, how was your weekend? Okay, it's past tense. I went or I worked. Yes, ¿cómo decirlo? I went in my house, sleeping and you stay in your house, sleeping and eating. Yes. Yes. Thanks God. Yes. Perfect. That's cool. Okay. Okay. Excellent. Very nice. Let's see, Joanna. How was your weekend? Joanna, are you there? Yes, teacher. My weekend was very interesting. Oh, interesting. Ah, okay. Because the Saturday, I visit to my friends all day. Oh. And I have to a lot of time that I didn't see. And the Sunday with my family celebrate the happy birthday. That happy birthday. Oh, perfect. That's excellent. Yes. Okay. Perfect. Vamos a empezar entonces with the attendance list in order to check everyone who's getting connected. As soon as you listen your name, please tell me present. No me digan presente ya, ¿verdad? No, present in English. Okay. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present, teacher. Okay, okay, very nice. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Perfect. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Very nice. Carlos Roberto García. Hello. No. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Excellent. Excellent. Let's see. Yes. Carlos Roberto is not connected.
Claudia Guadalupe Arias. Ok, Claudia me acaba de enviar un mensaje que dice se va a conectar más tarde. Oh, pero quiero ver quién Claudia es. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. No. Claudia Ivette Samayoa Castro. No. Edwin Orellana Vivas. Present. Ok. Ok, present. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Irma de Los Ángeles, dime si. Irma, Irma, no. Ok. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Ok, Juan tiene problemas con el micrófono, right? Ok. Karina Melissa Estrada Aldana. Present. Ok. Luisiana María Renderos Aguilar. No. Mayra Roxana Hernández Flores. Mayra was connected. Mayra. Okay. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Excellent. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Excellent. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok, very nice. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Perfect. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Very nice. William Mauricio González García. Present. Excellent. ¿Alguien de los que ya vienen conectándose recientes que no haya mencionado? Mi teacher. Irma, ¿verdad? Yes. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Ok. ¿Alguien? Ok, ¿alguien más? No. No, right? Ok, excellent. Perfect. We're going to start with the class. Today we have some activities to develop during the class. I hope that we have as much efficiency at the moment of finish this homework for today. Okay, please tell me if you can see the screen. Yes, right? Yes, teacher. Excellent. Very nice. Yes, teacher. Okay, perfect. Okay, so we have to finish this part. We missed the last class. We had to take this crossword puzzle, and it's about core values. Okay, we have here down. The downs are these ones, these ones, this one, this one, and these ones. And then we have across, right? We have this one, which are across. So you have to read number one, being faithful to your friends, family, principal, etc. Number one. Leo ustedes aquí escriben el core value, ¿verdad? A modo de que les quepa. La mayoría creo que tienen impreso el book, ¿verdad? Y algunos lo tienen, los que no, pues lo tienen en el teléfono, háganlo así. Solo escriban, nada más qué es, ¿verdad? Y luego we're gonna check later. Entonces vamos a hacer eso. Ok, y luego vamos a terminar esta otra parte. Que aquí las tienen, miren, para que ustedes puedan escribir algunas de las que ustedes van a escribir ya por si medio sienten, right?
Y luego vamos a trabajar con esta otra parte. Correct form mistake related to infinitives. Aquí tenemos estas 5 oraciones. Entonces lo que ustedes van a hacer es que dentro de estas 5 hay 4 que tienen error. Ustedes tienen que identificar, recuérdense cuáles son los infinitives, ¿verdad? Los infinitives are the ones that are with 2 in the base form of the verb, right? Esos son los infinitives. El tú más el verbo base, right? Entonces, acá lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a chequear cuál es el error, right? Y por último, aquí tenemos ing form after prepositions. Vamos a crear acá oraciones, ¿verdad? Con esta. 1, 2, 3 oraciones. Por mucho para que nos salga tiempo todo, vamos a terminar esto, esto y esta parte, right? We're going to do it today. Voy a agregarlos en el breakout room in order to finish the these activities for today, because then we have another activities more. Okay? ¿Está claro todo? ¿Como el chocolate, como el agua? Yes, teacher. Okay. Yes. Okay. Y luego tenemos esta última, que esta es una actividad donde ustedes van a llenar acá acorde a esto. Por ejemplo, the difference between personal and personal. Okay. Solamente cambian, miren, esto último. ¿Verdad? Personal, personal. Repeat, personal. 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 No, no. Personal. 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 Ajá. Y la otra es personal. Personal. La diferencia es mínima. La diferencia es mínima. ¿Ok? Personal. 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 Okay, very nice. Personal. Personal. Excellent. Which word means belonging to a particular person? ¿Cuál es la definición de esto? Which word means? ¿Qué palabra significa pertenecer a alguien, a una persona particular? ¿Personal o personal? Personal. Personal, right? Personal. Personal. Entonces esta, ¿verdad? Cuando nos referimos a algo individual, ¿verdad? Personal. Cuando decimos personal, dice, which word means people who work for a company. Entonces, cuando nosotros nos queremos referir al personal de una empresa, no decimos personal, right? Sino personnel. Este es el personal, ¿verdad? De una empresa, el personal. Y esta es personal, pero de algo que se desarrolla individualmente, ¿verdad? Un problema personal, tengo una actividad personal, tengo mi empleado personal, es diferente, right? Pero personnel es todo el equipo que trabaja dentro de la compañía. Entonces aquí lo que ustedes van a hacer es ir escribiendo cuál puede ser personnel o personal. ¿Ok? Y de ahí hasta acá vamos a terminar. Sería la 18 y la 17. ¿Ok? ¿Is it clear? Is it clear? Is it clear? Ok. Very nice. So we're going to be in the breakout rooms today in order to work in that part. And try to use the English as much as you can, please, okay? Teacher, yo voy manejando. Okay, vaya. Voy a hacer una... Vaya, necesito que me digan ahorita quiénes tienen dificultades para trabajar. Pero que... Olga. Yes, the signal, the internet is bad in my house. Ah, okay, okay, okay. Va, entonces, pero lo que, pero si el internet. I don't hear the last indication. Okay, vaya. Lo que pudiéramos hacer es que le voy a agregar a un grupo. Y si usted siente dificultades a la hora de escuchar, entonces solo nada más está como oyente para
lo que usted pueda alcanzar a escuchar, pero lo que vamos a desarrollar es lo que está en la página 17 y 18. Ok. Ok. Bueno, en este caso me dijo Iris, Brenda. Bueno, las dos son Iris, Brenda Iris y Iris Elizabeth. Ok. Luego me dijo Juan Osmel, no sé si ya superó el problema con el micrófono. Teacher, lo que sucede es que está lloviendo y con los auriculares al parecer el micrófono no funciona, pero en altavoz sí. Ah, ok, ok, está bien entonces. Okay. Bueno, y me dijo Daisy, ¿verdad? Serían tres, y Mayra. Ok, vamos a ver en este caso, Ángel. Ready, todo listo, teacher. Puedo. Ok, perfecto. Perfect, excellent. Okay, entonces lo voy a crear ahorita para que así estemos mejor, ¿verdad? Ok. Me dijo que sería, let's see, Daisy. Daisy. Ok, there we go. Cualquier inquietud me hacen saber, ok, para estar pendientes. Si necesitan que me mueva para su grupo, solo me piden ahí el help para yo llegar, pero trato de visitar todos un momento, pero si de repente hay alguna situación que necesiten, solo me avisan ahí. Ok, let's go. Hello. Hello, Ana. Hello, Juan. How are you? I'm fine, and you? Me too. Okay. Okay. You have to work in page number 14. 7, I don't know, how do you say? 17 y 18, 18, yes. 17, 18. 17, yes, 17 and 18. Okay. Okay. Usted tiene, el, do you have a book? Yes. Okay. Number one. Number one, down. Being faithful to your friends, families, principles, etc. Okay, number one is the first one. I'm sorry. The number one. El crucigrama es el primero. Yes, because the sentence is below. Number one is being faithful to your friends, family, principles, etc. We need to choose one word in this book, the final page. It could be loyalty in the number one.
Loyalty. Loyalty number one. Yes. Pero bueno, aquí. Path across number four. Number four. Being at the leading a group, organization, country. Country, etc. Las dejé acá por lo que me dijeron, ¿verdad? De que tenían dificultad, pero si ya de repente ustedes están disponibles, pueden trabajar acá. Solo me hacen saber. Ok, teacher, gracias. Ok. Honesty and number two, creo, my friend. No. Number. Le puesto vertical. En la número no. Es que tiene que ver que le peguen también, no solo de poner cualquiera en los cuadros. Va, la número ocho. La número ocho es empathy. Honesty cabe en la número 10. Ah, bueno, según el número de cuadros, los dos pueden. Ajá, entonces ahí va viendo usted, vaya, en la empatía. Teacher. Hello, ¿con quién estaba trabajando? En la sala 8. ¿En la sala 8? Sí, que me sacó, traté de compartirle el... Ok, hoy sí. Sí, teacher. Hoy sí. Ok, pero, no puedo compartir porque se me saca de la sesión. Ah, ok, ok, perfecto. Pero lo que pueden hacer tal vez ahí es, si lo tienen en el teléfono, aunque no lo compartan, solo váyanse ahí más o menos ustedes orientando. Ah, perfecto. Ajá, ok. Okay. Gracias. Okay. William, con Karina estamos trabajando. Ella está haciendo la del lado derecho, las across. Y yo estoy haciendo las otras. No sé si usted quiere empezar a trabajar en eso. O nos unimos todos otra vez. Como ustedes gusten, ahí decimos. Karina. Hola, hola, sí, estoy aquí. Solo que como estoy viendo del teléfono, entonces se desconecta la cámara cuando abro el libro. Ah, ok. Bien, no sé si gustan, entonces para que todos trabajemos, hagamos tres y tres. Voy a hacer las primeras tres. Luego y el compañero. Ajá, ¿cómo? En la página 17 estamos, compañero. Sí. Vaya. Ok. Hey. La habilidad de entender. Ajá. Someone... ¿Cómo es la capacidad de... sería... Entender. Ajá, de comprender, digamos. Ajá, como entender si siente o alguien. Comprender. ¿Cómo se siente alguien? Ajá. Sí. La habilidad de entender how to feel because you can, pues tú te puedes imaginar what it is like to be ten. Pues tú te puedes imaginar. Hola, Tish. Hello, hello. Teacher, fíjese que está la 8, yo no logré poner
yo ya lo había estado haciendo antes de la clase, pues. Ya lo tenía prácticamente completo, pero la 8, fíjese que no me dan las letras, porque solo me faltaría, tendría que ser respeto, pero no me dan las letras. ¿En la 8? En la 8, sin embargo, en las otras, sí, yo las logré poner todas y me pegaba, ¿vea? Con la 8 es empathy. Pero asegúrese bien, si no le queda es porque no es esa la palabra. Ah, pues y hay sí, en otra que quizás sí le cupo y la puso ahí. For me es empathy because say es la habilidad de entender sí. Cómo se sienten las demás personas. Okay. Imagínate, es empathy. For me it's empathy. Sí, esa es. Entonces cambiaría la del la número 2 que yo había puesto empathy. Ahí tiene que ser el respect. Ahí pega. Ay, con razón no me daba. Yo me he quebrado la cabeza. Es respect. Ok. Respect. Yes. Finish, teacher. Okay, very nice. Ahora continuamos con la sí. Siguiente. Sí, sí, yes. Excellent. Respect. Number four. Leadership, yes. Porque, ajá. Leadership. Give me your number. Oh. I take the picture and send the picture. Number A. Okay. This is loyalty. It's loyalty number A. In the introduction of ideas is innovation. Creo que esta es, I believe it is, this. ¿Sabe que yo tenía? ¿Sabe lo que es? No. It's efficiency. Number 5. 3. Number 3. Number 5. Leadership. Ay, como no son malos, ¿va? Como yo le dije, Juan Carlos, ahora mire con él, agarró la abeja, y el tío, mira, puso calvario, me picó, y ahí me quedé la number picó. 3. Le digo para que usted lo haga, si caso de la abeja. Sí, ya. Ok. Es que usted no lo va a hacer, pero van a hacer... Cuando tengo oportunidad, no solo cuando está siempre. Y a mí me dijo un señor que llegaba a comer, no, se lava las manos con agua. Caliente, tibia agua, cuando entra y se lava con esa agua. Pero ya tenía días, yo años de estar. I don't hear, Iván. Innovation, yes.
Yes. Ah, negra, espesa, grande. Miro bien chiquita. De la compañía Edith, la calidad de los suplementos de oficina. Correct. This is correct. Infinity for is to distribute. Distributing. 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 Mm-hmm. This is correct. Yes, because but what we does we do what we do. La respuesta de esa solamente es de poner correcto o hay que contestar otra cosa. Yo no entendí nada, ¿no? Sí. Es que a mí se me cortó la señal cuando él dio las indicaciones. ¿En qué parte están? En la parte 2. De infinitives. Ah, y tienen que buscar el error y corregirla, como debería ser. Mistake. Yes, you have to find the mistake and then to correct how the sentence must be arranged. Okay. Excellent. The company's mission is to distributing. That is correct. The pronunciation distributing this word. Distributing, yes. Yes. Okay. Distributing. The company's mission is to is to this on the university concept. Tienen que buscar, recuérdense la estructura del infinitivo. ¿Cuál es la estructura del infinitivo? Okay. Y ahí van a encontrar el error. Voy a buscar la estructura. Hello, how is the progress? ¿Cómo vamos con el job, con el work? Eso estábamos, teacher, que ahorita nos íbamos a empezar a compartir lo que creemos que tenemos en cada uno. Ah, perfect. Okay. Yo en el número uno considero que es loyalty. Thank you.
The teacher is here. Yes. Do you have any doubt? Yes. Okay. In the activity number two, page 17. 18. Oh, 18. Yes. Okay. Number one, the mistake is the ING, distributing. Distributing. Okay. Ustedes lo que tienen que hacer acá es 4 de esas 5 oraciones están malas. Okay. Lo que ustedes tienen que es buscar el verbo. Cuando busquen el verbo, fíjense si tiene el tú. Y luego tienen que saber cómo es la estructura del infinitivo. Dependiendo de eso, ustedes van a valorar si está bueno o está mala, según cómo está ahí. O pueda que tal vez esté bien el verbo, le falte el infinitivo, o pueda que algo, ¿verdad? Recuérdense que también hay que fijarse en la estructura, si es verbo to be, hay que fijarse que si el verbo to be es el correcto, o le falta, etc. Si lleva verbo to be, no iría con ing. Es que todo depende de si está en infinitivo. ¿Se recuerdan cuál es el infinitivo? With to. Ajá, y luego el verbo, ¿cómo va? With ing. No. Yes. The same. El infinitivo, recuérdense que es to y el base form of the verb. Ok. Sí, que en español. Vaya, entonces, y en la 5, ¿qué dice Rex? Ambition to becoming the number. Ah, pues ahí se tienen que identificar qué es lo que le hace falta. Okay. Está malo, porque si lo digo no tiene chiste, ¿verdad? Ok. Ok. Should be, debería. Sería to become. Should be. S-H-O-U-L-D. Should. Lo voy a escribir. I confused this teacher. Why? Solo concéntrese un poquito. Porque la 2 lleva, es our vision, dice it to become, pero sería is to become. Pues entonces ahí ya usted vio cuál es el error. Yes. I confused with number 1 and number 5. ¿Y la number 4 es correcto o es it's not correct? It's not correct, but our goal is to be recognized. Okay, very nice. Entonces veámonos en los pequeños detalles de las que ya corrigieron para poder arreglar las otras. Y se les va a hacer más fácil. Okay. Okay. Hello. Aren't you ready yet? ¿No están listos todavía? Estar comprometida, dice, be committed to, estar comprometido con. Teacher. Yes. Denos un ejemplo
be the shut off. Being shut off. Ok, aquí recuérdense que los verbos lo van a utilizar con ing. Right. Por ejemplo, yo estoy a cargo de, significa, ¿verdad? Yes. No, ahí solo dice encargado de. Ahí va a depender si usted le, cuando le agrega el sujeto y lo que le hace falta para formarlo, usted va a depender si habla de él, que ella está encargada o él está encargado, o nosotros estamos encargados o ellos están encargados. It depends the subject ustedes utilicen. Pero yo digo, yo estoy encargado del bar. ¿Cómo le voy a usar ahí el ING? I am in charge of attending as a bartender. Atendiendo. Ajá. Ah, okay. O puede ser working también. I'm in charge of working as a bartender. Okay. Okay, amigo. Perfect. Thank you. Amigo. ¿Cómo es su nombre? Me pido. Miguel. Miguel. Sí. Okay. Hagamos un ejemplo entonces. ¿Usted qué está a cargo ahí? Yo voy a poner I am the chair of attending, como él dijo. In... To. I am committed to. To the punctuality. Estoy comprometida. I am committed to. Sí. Estamos comprometidos. Podría. Sí, a la puntualidad. Uh-huh. A estar puntuales. Entonces, okay. ¿Cómo? I am committed to. Estar. Estar. I am becoming to are. No. No. I am. No. No. I am become mighty too. Ay, no, teacher, se nos está abriendo el cerebro ahorita. Teacher, are you here? Recuerden que si van a utilizar el to y el verbo to be no tiene que ir conjugado. What? Pero es que aquí no hay cuer. No es que queremos poner así. I am committed to. Estamos comprometidos a ser puntuales. Ajá. Estamos comprometidos a ser puntuales. To be punctual. Pero tienen que poner el verbo no conjugado. No tiene que ir con am, is, are, sino el verbo to be. ¿Verdad? Ajá. Sí, se las expliqué, ¿verdad? Ajá. Entonces, espéreme, teacher, ya me confundí más. Entonces no tendría que ser I am. ¿Cómo no? Porque no. Está diciendo de usted. Ah, no, es que cuando inicia así. I am committed to. Sí. Pero como recuerde que está utilizando luego el to, entonces hay que agregar otro verbo. Ah, se recuerda que le dije que eran dos oraciones en una. Ajá, que se une, ¿vea? Ajá, yes. Y tú sirve para unirlas. Yes, correcto. Uh-huh. Y que ustedes explican la razón. No se conjuga. No, sí, no se conjugue. Okay, ay, es que estamos hablando como gringo. Yo no conjugue. Yes. Cuando quieren hablar español. Ya ven que se les está olvidando el español. Ya. Estamos perdidas porque no podemos inglés y olvidamos el español. No, significa que vamos por buen camino. Ah, bueno. Algo se nos va a quedar, teacher. Ay, no. A ver, entonces, I am becoming to be punctuality. To be punctual. Punctual.
Yes, porque si decimos to be punctuality, ya es ajá, otra cosa. Puntual, porque no tiene que ir conjugado. Ok, entonces. Be punctual. Ok. Number three. I am... Teacher. Yes. Una preguntita. Yeah. Be responsible... For es ser responsable de. Yes. Y be accountable for. Be accountable for. Cuando usted dice be accountable for, es como quien dice está acreditado para o está listo para, ¿verdad? Es como que usted ya está, digamos, preparado, pues. Irresponsable de es algo que ya tiene. Es una responsabilidad que a usted le dan. Y el otro es como que ya yo estoy preparado, capacitada, listo. Capacitada, digamos, para. Pero para no tiene la responsabilidad. O sea, el be responsible for es que usted ya tiene ese compromiso. Correcto. Y be accountable for quiere decir que usted está acreditado, pero no le han otorgado ese compromiso. Es como para decir que usted está lista o listo para trabajar en ello. Thank you, teacher. Thank you. Okay, you're welcome. The number three. I am dedicated. To work so much. Puede ser to send email, teacher. Recuérdense que estamos hablando. Miren cómo es el tema. Uh-huh. Verbs with ing after prepositions. Entonces ahí tienen las preposiciones. Después de eso significa que tiene que ir el verbo en ing. How don't the word in the book write something about your responsibility at work? No, si ustedes dicen responsible of work, no están utilizando verbo, están utilizando el nombre. Y tienen que utilizar verbo. Lo que vimos, ¿verdad? Pero el verbo sigue ing. Con ing. Ahí me he confundido yo. Es que lean cómo dice arriba donde está la actividad. ¿Sabe por qué me he confundido? Cuando usted dijo ahorita en la anterior que no dijo el verbo, no tiene que estar conjugado. El mensaje que les envié. Ajá. O por el mensaje que no, les envié. No. Ahorita que dijo. No, yo no he visto mensajes. No, ni yo. Ah. Pero bueno, en la anterior. No, me he caído ningún mensaje al WhatsApp, teacher. No, ahí lo envié aquí un mensaje a todo el grupo. Ah, pues no me fijé. Ah, no me fijé. Para nada, para que vea que no nos ha caído. Estamos bien comprometidas en esto. Qué barbaridad. No, es que el que no esté conjugado no quiere hay problema decir. Porque puede ir siempre en ing, bing. Pero entonces, ¿por qué en la anterior usted nos dijo que cuando quisimos poner lo de to be puntual, pues nos dijo que no teníamos que poner punctuality? Porque si ponen punctuality, están utilizando un adverbio. Ah, no es el verbo con ing, no, sino no, que puntual, es... Puntuality no es el verbo, puntuality es el adjetivo. El adjetivo. Ajá, pero punctual. Sí. Punctual es el adjetivo. Pero si usted pone punctuality, ese es un valor. La puntualidad. ¿Verdad? Entonces quedaría, I am be committed to being... Punctual. Puntual. Puntual. Es que puntuality es el valor. ya se le pegó. Ya se le pegó. No, por eso, teacher. Pero si lo queremos pasar a ing, quedaría, no. I am, si queremos cambiar la oración,
si la queremos poner, podríamos, sería correcto que pusiéramos, I am becoming to be punctual, to be, no, be, punctual. Punctual. Ah, ok. Ajá, puntuality no, porque es la puntualidad, ¿verdad? Es un valor. Es la puntualidad. Y eso ya lo entendí. Ajá, entonces, y puntuality es puntualidad. Va a ser puntual, es la característica. Es como la acción que usted va a realizar. Perdón, no es el gerundio en realidad. Ajá. No, es que el gerundio es el be. Ajá, es el be. Ajá, correcto. No, me refería, perdón, no es el ING, no es ese. Ajá, entonces no puede ser así. Entonces, sería... Hola, teacher. Hello. Hello. How was it? ¿Cómo vamos? We need more time, teacher, because it's difficult, the homework. Ah, está un poquito más pesado, ¿verdad? Yes. Sí. Aquí nos acabamos de estar dando duro aquí. Ok. ¿Pero qué página vamos ya? No hemos avanzado, teacher, si estamos en la... Estamos verde. Tratando de descubrir los cuatro errores y apenas llevamos uno. Recuérdense la clave del infinitivo. Pero se me perdió, teacher. El tú más la base del verbo. Ajá. Pero eso es. Pero vaya, teachers. Number two y number three is correct. To become y to provide. Number four, I don't have two. Okay. No, don't have two. Ok, muy bien. Veamos la número. Five. La número uno está correcta o está mala? No, it's incorrect. The number one is mistake. Oh, ¿dónde because, está? The mistake is distribute, no sé. Pero en vez del ING, es E, ¿verdad? No, T-E. T-E, ajá, yes. Ajá, ajá. Distribute, and the number five, the to become, okay, yes, ing tampoco iría el ing ahí. No, recuérdense que en infinitivo no llevamos ing. Ajá, pero vaya, entonces en el la número uno y la número cinco están incorrectas porque llevan el ing. La número dos y la número tres están correctas porque sí están están en infinitivo, ¿verdad? Ok, pero hay que ver, no hay que solo ver el infinitivo, hay que ver lo que está antes o lo que está después. A ver tú, si está. Tú, de antes de, o sea, está el tú y el verbo en su forma base, el tú y el verbo en su forma base. Ajá, pero veamos lo que está antes, si lleva bien el verbo to be o no, etcétera, ¿verdad? Ah, ok. 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 El nombre. Ah, está, teacher. Yes. It's correct in infinitive. ¿En cuál? Entonces, for example. For example, I remember that you said the when you use infinitive, two plus in the base form. Yes. En the number two, dice our vision is two. Yo creo que es is. Ah, entonces hay que analizar todo. No es solamente el verbo, sino lo que está antes o lo que está después. Hay que ver si el verbo... Como está tu... estructurado, ¿verdad? Correcto, correcto. Ok. Excelente. Okay. No andamos tan perdidos, Iván. No, andan bien. And number five is and in the same because two plus verb with ing. Kid. To be coming. Coming.
coming. What do you think? Breaks. Remember, let's say breaks. If I said this is the correct form, you said yes. Yes. Okay. I believe in you. Ay, pero a mí me cae después el la culpa. Giovanna dijo que era así. No estoy segura. Bueno, sigamos. Solo fíjense en la estructura. Recuerden, no fair with ING. ¿No quiere que la sirva? Ah, have a question. Yes. I remember that you said only to recommend bear with without sin ing. Cuando utilizamos el tú. Ajá. You use to infinitive to give a reason. Solo eso recuerdo. Para separar dos verbos. O sea, eso es lo que sí, para separar dos verbos, para dar una razón, pero después del tú no puede ir con ing. Entonces mi pregunta es, solo eso fue lo que usted nos dijo, ¿verdad? En la clase. ¿O nos dijo algo más? Cuando nos estuvo explicando. Les expliqué la estructura, con qué se utilizaba, para qué se utilizaba, cuáles podrían ser los. Pues sí. Vaya, entonces pasemos a la otra. Pero Iván, what do you think? It is correct. Okay. I don't remember this topic. No, creo que se le haya olvidado ese topic, que es más fácil. Maybe for this. Okay, ING forms after preposition. El tema de discusión del día viernes. No, sí, el último, el number three, yes. Voy a preguntar cuánto la libra, porque una vez me dijeron que valía, que siempre me han dicho un precio bien caro. Use the words in the box to write. For example, teacher. ¿Se recuerdan del being sure of? Cuando decimos being sure of es estar encargado de. ¿Verdad? Entonces yo puedo decir, I'm in charge of teaching English to this group. Solo partida. ¿Verdad? Entonces el verbo teach lo utilizo con ing porque ahí dice el topic, ing form after. ¿Qué va a decir entonces? ¿Así? Okay. No, la verdad no me acuerdo. No se recuerda. No, es que esa semana me costó estar. Bueno, es que ese día estuvo de oyente, creo yo. Vaya, recuerda que las preposiciones, ¿verdad? Aquí la preposición es of. En el otro la preposición es to, en otro for, Pero con esto que está antes, es que usted puede acompañar of. Con esta que está antes puede acompañar to, y igual con esta, así como está antes, puede acompañar el for. ¿Se recuerdan que les expliqué que habían unas que ya estaban y que así tenían que ir? Entonces aquí la expresión de dice be in charge of significa estar encargado de. Ahora lo que usted le va a encargar, ahí donde dice be, tiene que conjugar el verbo, verbo. No, sorry. I'm sorry. El verbo, entonces usted va a definir si es ella, tendría que ser is, ¿verdad? She is in charge of. Si va a utilizar they are in charge of. Si va a utilizar I am in charge of. Y luego el verbo con ing
de lo que usted está encargado, pero la acción, ¿verdad? Example, she is in charge of a reading of, in the morning. Ah, ok. Pero a reading in the morning. Reading the news. Ah, ahí sí. Entonces, el chair of coming to ya está, ya existe como tal. Yes, ya prácticamente. Solo tengo que agregar algo. Ajá, ya es una, ya son algunas, ¿cómo le puedes decir? Expresiones que ya están en English. Ah, ok. Ok. Thank you, teacher. Okay. Y entonces pierde la E y la D. Ajá, I, D, I, N, G. Tendría que ser reconciling. Ajá, que la de siempre va. Lo que yo no entiendo es porque sí, no es una de las proporciones que nos enseñaron. Ajá, el B, sí. Ah, porque no va con tú, pero en las otras proporciones está el B, el O, el I, O. Es que ahí no se cumple la regla. Porque no lleva el tú, tiene que llevar el tú para ser infinitivo. ¿Verdad? Bueno, teacher, ya sigamos lo vimos. Con la siguiente. Ayúdenos. Hello, hello. Hi, teacher. No entendemos la cuarta. I don't understand the verb. El ejercicio número 2 de la página 18. Yes, the number 4 is Ah, ¿qué les hace falta ahí entonces? Ahí les hace falta algo. Two. Ah, vaya. Ah, is B2. No. Is two. Is two. No. Is two. B2, no. ¿Se acuerdan que les dije que había una forma de utilizar el to be sin ser conjugado? Ya. ¿Se recuerdan? Sí, me acuerdo que mencionó eso, pero no me acuerdo cómo iba. To be. Sí. To be. Is to be. Ajá, porque ahí viene, dice, our goal is to be. Nuestra meta es ser. Ajá. Ah, entonces necesita el tú. Tú, is to be. Uh-huh. Ok, teacher, thank you. Ok. Is to be. And the number 5, rest in visions to becoming, the number 2, becoming. To becoming. Becoming no llega. No, no, sí, ya está, ya lleva ING. Ajá, pero yo me acuerdo que este verbo con dos géneros. Is to becoming. Espera. Is to becoming. Sí, is to becoming. To becoming. Is to becoming the number one manufacturer of clothes.
Porque, porque Apple y Rex in vision is to be coming. Quiero abrir la puerta. Okay, do we all finish? Hello? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, me confirmen si pueden ver la pantalla, please. Okay. Okay, vamos a ver. Number one. ¿Cuáles tenían el number one? Number one. Vamos a ver, dice, being faithful to your friends, family, principles, etc., right? Loyalty. Loyalty. Loyalty, teacher. O-Y-A-L-T-Y, ¿verdad? Perfect. Y luego teníamos number two. The belief that something or someone should not be harmed, treated rudely. Number two? Respect. Perfect. Number one. ¿Y el resto tiene lo mismo? Yes. Okay. Number three. Doing something well and effectively without wasting time, money, or energy. Efficiency. And the rest? Efficiency. Repeat efficiency. Efficiency. Perfect. Number four says being good at leading a group. Organization, country, etc. Leadership. Yes, very nice. Leadership, perfect. Now, number five. The introduction of new ideas, methods, or inventions. Number five. Innovations. Perfect. Let's see number six. Sick. Si digo sick, estamos siendo enfermo, ¿verdad? Integrity. Okay, number six. The quality of being dependable. Responsibility. Perfect. Responsibility. Number seven. Being honest and fair and behaving according to the moral principles that you believe in. Number seven. Integrity. Okay. The rest? Yes. Integrity. Perfect. Okay. Number eight. The ability to understand how someone feels because you can imagine what is it like to be them? Empathy. Number eight. This one. Loyalty. Empathy. A E M P A T H Y, right? Yes. Empathy. Okay. Number nine, arriving or being done at exactly the time that has been arranged. Number nine. Punctuality. Very nice. And number 10, the quality of being fair and truthful. Honesty. Perfect. Okay, repeat. Empathy. Leadership. Leadership.
Leadership. Responsibility. 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 Puntuality. 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 Honesty. 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 Ha, ha, como que digan honesty. 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 Efficiency. 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 Innovation. 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 Integrity. 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 Loyalty. 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 Respect. 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 Ok, very nice. ¿Estamos claros hasta acá, verdad? Yes, yes, yes. Ok, let's go to the next exercise. Unit 1, exercise 2. Correct the form mistakes related to infinitives. Vamos a ver quién me lee number 1. Vamos a ver si me ayuda Eliseo. Ok. The company's mission is to distribute that quality office supply. Ok. ¿Cuál ha sido la misión? ¿Cuál es el mistake there? ¿Cuál es el mistake? Distributing. Okay, is not infinity. Ajá, entonces, ¿cuál tenía que ser aquí el correcto? Distribute. Okay, we delete ing and we add just e, right? What? Eliminamos ing. Yes. El verbo, yes. Y le agregamos I, ¿verdad? Yes. Yes, yes, yes. Ok, cuando digo I me refiero a la E en English. Uh-huh. Ok, distribute. Perfect. Number 2, vamos a ver William. Hello. Our vision is to become the leaders in the telecommunication. ¿Cómo es? Telecommunication. Telecommunication sector. Okay. Our vision. Cuando les dije, okay, cuando les dije infinitive, significa que tenemos que fijarnos también si lleva el verbo to be, ¿verdad? Correcto. Is. Aquí, our vision is. Nuestra visión es, ¿verdad? Our vision is to become the leaders in the telecommunication sector. Entonces, acá el problema era que tenía it. Tenía un sujeto, pero no tenía entonces el verbo to be correcto. Entonces lo que teníamos que hacer era quitarle el it y ponerle is. Our vision is. ¿Ok? ¿Alguien más tenía diferente? No. No. Ok, perfect. Let's go with number 3. We exist for, vamos a ver si me ayuda Miguel Ángel a leer number 3. We exist for the provide integrated logic service. Okay. ¿Cuál es el error ahí? Hello. Is for exist. ¿Cuál es el error? This is for integrated. Exist. Integrated. Bet is this one integrated. Ay. Este es el error. No. ¿Cuál es el error? Esto. For. We exist. For. Sí. Ok, ¿qué dice el tema? Tendría que llevar el to be ahí. Okay. Yes. R. R. R sería así. R. R. Ok, ¿se recuerdan que les dije que podíamos utilizar los infinitives con diferentes tiempos, no solamente con el verbo to be, sino que también con el simple? Present. Present. Entonces aquí estamos utilizando simple present porque ya tenemos un verbo, we exist. Nosotros existimos, ¿verdad? Entonces aquí okay. Lo que nos está haciendo el error es el for.
Okay. ¿Verdad? Entonces eliminamos for y ya nos queda we exist to provide integrated logistics service. Porque este es el verbo, ¿ves? Provide, proveer. Entonces acá el error es este. Y acá el tiempo estamos utilizando simple present. Ok, ¿alguien más tenía diferente? Yo opino de que estaba correcto, Ticha. ¿Qué? Eso mismo pensé yo que estaba correcto. Porque igual en las indicaciones dice que son cuatro errores. Uh-huh. Cuatro errores. Y las otras dos que relacionadas, siguen sí, necesitan corrección. Ah, pues tiene más errores, Tiche. Más de cuatro. Porque solo el verbo es uno, dos, tres, cuatro. Okay. Teacher, nosotros también encontramos cinco errores. Ah, correcto. Entonces aquí el libro es que se nos ha equivocado, ¿verdad? El libro es el que tiene errores. Yes. Okay. El libro es que tiene errores. Dice cuatro, pero hay cinco. Es solo para probarnos, ¿va? Ah, correcto. Yo no les podía decir busquen los cinco porque antes iba a decir, bueno, el teacher, ¿cómo es, va? Entonces ya ustedes ya se fijaron. Ese es el point. Entonces acá lo que tenemos que tener claro es que lo podemos utilizar con... Bueno, incluso les dije que también el infinitive se podía utilizar con cualquier tiempo, ¿verdad? ¿Se recuerda? Uh-huh, presente, sí. Pasado y futuro. Yes, ok. Vamos a ver number four. A ver si me ayuda Zenaida. Okay, teacher. Okay, don't worry, relax. Okay, our goal is be recognized as the number one dairy producer. Okay, very nice. ¿Cuál es el error ahí? Creo que en vez del is, no, ahí solo le hacía falta el tú, creo. Yes. Creo, está segura. Or. Vamos a ver. Estoy segura. ¿Está segura? No, no estoy segura. Ok, two, vamos a ver los compañeros si le ayudan. El tú, en medio, después del is, el tú, be. Ok, muy bien. Cuando el verbo to be lo vamos a utilizar después del infinitivo, no va conjugado, ¿verdad? Uh-huh. ¿Te recuerdan que les dije eso? Entonces acá, our goal is, aquí sí llevamos conjugado el verbo to be y estamos utilizando verbo to be en la oración. Our goal is, nuestra meta es. Ahora, como ya vamos a utilizar el infinitive to be, entonces ya el be ya no va, ya no podemos decir to am, to are or to is, no. To be recognized. Dice, nuestra meta es ser. Ser, porque ya está sin conjugar, ser. Uh-huh. Ok. Recognize as the number one dairy producer. Perfect. It's to be, sería. To be, sí, sería to be. Ok. Perfect. Vamos a ver si me ayuda a Ana Pineda en la number five. Ok, teacher. El tiranosaurio Rex, dice ahí. Rex. Rex ambitions to becoming the number one manufacturer of clothes for kids. Rex ambitions. Ajá, ok. ¿Cuál es el mistake ahí? The correct is Rex ambitions to become. Rec ambition is to become. No. Because no. Ambitions to become. Usted me está diciendo, yo solo estoy escuchando a ver ahí y luego analizamos con los compañeros. Decídase cuál la que usted le, según usted, ¿verdad? No tenga miedo. Rec ambitions to become the number one manufacturer of clothes for kids. Ok, so entonces lo que tendríamos que hacer es eliminar el ING. Del, y así solo Rec ambitions to become. Teacher, y sería
El cambio al final donde dice manufacturing o flooring por heat. No. ¿Cambiar al final? Uh-huh. It's two. Ok, vamos a ver. Rex and Vision. Rex and Vision. Ajá. Is to, ¿verdad? Porque esta prácticamente es una visión, ¿verdad? ¿Verdad? Rec ambitions is to become the number one manufacturer of clothes for kids. ¿Verdad? Aquí dice nuestra visión es, ¿verdad? De convertirnos en número uno en el manufacturer, ¿verdad? De la ropa para niños. Entonces el error está acá, en esta parte, ¿ves? Is to become. Is to become. Is to become. ¿Ok? ¿Esos mismos errores tenían? Es become, teacher, no becoming. Por eso, is to become. Por eso es que el error está acá. Ajá. Pero tenemos que agregar el is. Ajá, el is to. Is to become. Uh-huh. Uh-huh. Perfect. Okay. Excellent. Okay, vamos a ver en esta parte. ING form after preposition. Use the word in the box to write sentences about your responsibilities at work. Aquí vamos a crear unas oraciones, ¿verdad? Okay, vamos a ver. Being sure of. Hagamos la de being sure of. Recuérdense que estamos hablando ING form after prepositions. Being sure of sales department. Ok. Of sales department. Department. Ok, is it correct? No, department, Mr. Uso A en vez de... Ah, sorry, yes. Uh-huh. Otra vez le volví a poner. Ok. Teacher, teacher. Yes. Yo tengo, I am being shared to attending to the people. Ok, vamos a ver. ¿Usted cuál tiene ese? I am. Uh-huh. Being shared to. Being shared to. Ajá. To attending. ¿Por qué le cambió el to si aquí decía of? Ah, perdón. Of the people. Ah. I am in charge of. The people. The people. Mm-hmm. Attending. Ah, very nice. Ya estaba por decirle. Ajá, ajá. Attending. Attending. Ajá. Uh-huh. Attending of, ¿cómo era? Of the people. I am in charge of attending of the people. People. Ajá. The people. Uh-huh. Okay, muy bien. I am in charge of attending the people. ¿Está bueno o está mala? ¿Qué dice el resto? It's correct. Okay, y number one. I don't know. Number one is incorrect. Okay, number one, lo que le hace falta es, primero le hace falta el sujeto, ¿verdad? Y luego el be. Aquí aparece sin conjugar porque no está en la oración, pero ya cuando está conjugado, este be que está al inicio de cada una, necesitamos conjugarlo, ahí sí. ¿Verdad? Puede ser I am, she is, o they are, ¿verdad? Dependiendo el cual usted va a utilizar. Por eso acá ya está conjugado, dice I am in charge of, y luego necesitamos un verbo. I am in charge of attending the people. ¿Verdad? Yo estoy encargado de atender a las personas. Right? Ok, perfect. Vamos con la siguiente. Ok. Mi teacher. Ok. Iván is committed. Okay, give me a chance. Iván is
committed to leading his group. To leading his group. Yes. Okay, vamos a ver qué dice el resto. It's correct. It's correct. It's correct, teacher. Okay, yeah. Iván is committed to leading this group. His group, perdón. Perfect. Okay, very nice. Let's go with the next one. Ah, y aquí me pueden decir, teacher, pero es que lleva tú. Y usted dijo que cuando llevaba tú, tenía que ir el verbo en su base normal, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Yes, yes. Yes. Pero recuérdense que aquí no está trabajando el infinitivo, sino que está el tú está formando parte de la preposición. Be committed to. Es una sola oración formada. Entonces igual aquí, be dedicated to, ¿verdad? Ya están formadas este tipo de expresiones y llevan el ing form. Right? Ok. Entonces, por eso les dije aquel día que era importante que nos aprendiéramos cómo van formados, porque ya después, así como hay reglas, también hay excepciones. En inglés hay reglas y muchas excepciones. Y a veces las excepciones son las que nos duele la cabeza, ¿verdad? Porque decimos, esta es la regla, pero de repente nos aparece una excepción y entonces ahí nosotros tenemos que aprendernos eso, porque ya es así, no lo podemos cambiar, ¿verdad? Nos toca aprenderlo. Ok, vamos a ver la siguiente. ¿Quién me ayuda? Our company is dedicated to being to pain. Our company is dedicated to being a green company. Our company is dedicated to being a green company. A drink. A green. Green. Verde. Yes. Ah. Okay. Redundant. Our company is dedicated to be okay. Our company is dedicated to being a green. ¿Verdad? Ahí lo que usted quiere poner es que es encargado de trabajar en la reforestación, ¿verdad? Hello. Yes. Yes. Yes, teacher. Ah, okay. To be a green. Sí, tenía que ser company otra vez. Yes. Que se tenga que redondar. Yes. Ok, ¿es correcto? Yes. 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 Ok, very nice. Y acá el verbo, recuérdense que no va conjugado. Porque aquí ya tenemos el verbo to be utilizado como ya de una manera conjugada, miren. Ok, next one. Teacher, have a question. Yes. Entonces no puedo utilizar el verbo to be dos veces. Conjugado. Es que dependiendo de la oración que usted haga. En este caso, como estamos hablando de preposición, no se puede porque estamos hablando de preposiciones de lugar, luego el verbo con ing. Entonces, en este caso acá, no puede ser tu is, tu art o tu am, porque no es correcto. Entonces, como estamos hablando de la preposición, tenemos que agregar to being. Por ejemplo, acá, si ustedes utilizan, recordemos que la preposición solo son estas, miren. Esta es la preposición. Uh-huh. Esta es la preposición, el of, el to, el for y el for. Esa es la preposición. Pero esto es lo que ayuda a la preposición a que tenga lógica lo que se va a decir. ¿Verdad? Encargado de. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer cuando tengamos este tipo de oraciones, tenemos que saber que el verbo to be va a ir sin conjugar.
sin conjugarse, para poder agregarle ing, porque no podríamos agregarle ing, por ejemplo, si decimos am, ¿verdad? No podemos decir amin, ¿verdad? Or isin. Or arin, ¿verdad? No, no podríamos utilizarlo. Entonces, por eso se utiliza been. No sé si está claro, Joana. Yes, teacher. Ok, very nice. Vamos con la siguiente. Dedicated, responsible. Ok, excellent. My boss is responsible for alerting advertising in the company. Advertising, ¿verdad? No, advertising puse yo, teacher. Advertising. Ok, es que la yes. palabra es advertise. Es el verbo. Mm-hmm. Advertir. ¿Verdad? O in promover, the, in ¿verdad? The company, de la publicidad. Ajá, for advertising, entonces igual. In the entonces, company. Ajá, la cambia. Palabra completa es advertise. Entonces, para convertirlo en ing, lo que hacemos, eliminamos la e. ¿Por qué? Porque es una e muda, ¿verdad? Y le agregamos ing, advertising. Porque si usted dice, advertising, es diferente. Porque advertising es de, no está correctamente escrito. Advertising. Ajá. In tiene the company. Ser, okay. Tiene que ser advertising. Ok. Uh-huh. Porque es como de publicidad, ¿verdad? Yes. Ok. For advertising. Ajá, ¿qué más digo? In the company. Ok, en este caso sería el encargado de dar publicidad a la compañía. Ok. Ok, así, ¿verdad? Yes. Ok, solamente acá que estaba un poquito la, pero ahí está bien. Vamos con la última. Be accountable for. ¿Quién? ¿Quién me ayuda? Mi teacher. Ok. I am the accountable for performing the management. I am accountable for mm-hmm. performing the management. Usted, ajá, para... Lo que te quiere decir es que está capacitada para ser la gerente. Uh-huh. Ah, entonces, I am accountable for performing as a manager. Ah, ah, ok. Estoy como capacitada, ¿verdad? Para, uh-huh. para poder ser la gerente, ¿right? Right. Miren, y dejando de mentiras, ya estamos por terminar la clase. No se ha sentido, ¿verdad? Pero hemos trabajado uh-huh. bastante. Sí. Ok, very nice. ¿Estamos claros hasta acá? Yes. Yes. ¿Puedo borrar esto? Yes. Ok. No, teacher. Ok. Si pueden, tómele una captura. Ok. Baja para no perder una tiempo, foto. Uh-huh, o una foto, porque les quiero explicar. Excelente, algo. Excelente. Gracias que se me ocurrió, teacher. Gracias. Ok. Me confirma cuando ya lo pueda borrar, please. Borra, teacher. Go ahead, teacher. Ok, very nice. Ok, quiero que nos quede claro que no nos vayamos a confundir, ¿verdad? Con el uso del tú, pero como infinitivo. Siempre va, is to distribute, is to become, is to provide, is to be, is to become, ¿verdad? Porque lleva verbo to be conjugado, el tú y el verbo, ¿verdad? Entonces, este tú acá sí está fungiendo como infinitivo, porque lleva el verbo to be. O porque está hablando sobre, por ejemplo, las misiones, las visiones normalmente se trabajan con infinitivo, ¿verdad? Esa es la clave. Y luego acá, el tú
no va después del verbo to be, sino que va después de otro verbo que está, otro adjetivo, perdón, que está formando el expression de preposition, ¿verdad? Being chair of, ser encargado de, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, lo que necesito yo es que nos grabemos eso, cuando aparecen estos tú acá, estos tú, aquí no es para infinitive, sino que es para gerund. ¿Por qué? Porque el is no va antes, ¿verdad? Y tampoco estamos utilizando simple present, sino que es una expresión que ya viene para poder trabajar con las prepositions. Estas hay que aprendérsela. Very nice. Y vamos con el number four. Number one, who's responsible for the personal. ¿Terminamos personal. Esta? ¿La terminaron? Personal. Personal. Personal o personal? Personal. Personal, right? Personal. Personal. Who is responsible for the personal at the plant? ¿Quién es el encargado del personal en la planta? Okay, number two. Does the marketing manager have a personal? Personal or personal? Personal. Personal assistant. Okay, very nice. Let's see number three. Si me ayuda a leer, Joanna, number three. It's necessary to train more. Mm-hmm. Personal. Personal. Personal, yes. Cuando dice train, ¿verdad? Es capacitar. Capacitar. It's necessary to train more personnel for the high season. Season, perdón. Season. Okay. Then number four. A ver si me ayuda a leer Edwin. Please do not bring your personal problems to the office. Okay, personal problems to the office. Do not bring your personal problems to the office. Okay, very nice. Number five. The personal workshop need the this one. Okay, the personnel of the workshop need new uniforms. My workshop es de la capacitación, ¿verdad? Mm-hmm. Okay, very nice. Bueno, y terminamos, ¿verdad? Yes. Nos tomó bastante tiempo esas dos páginas, pero it was a lot of job. Ok, lo que les quiero decir antes de que continuemos, porque yo creo que no nos va a dar el tiempo, pero quiero explicarles algo. Esta semana tenemos el midterm. Tenemos el examen el viernes, ¿verdad? Sí. Entonces significa que tenemos que terminar las tareas diarias y tener el examen. Ese examen sí lo necesito el viernes por tarde a las 10:30, ¿verdad? O no sé cuánto se tarden, dependiendo. Si tardan 20 minutos, 15, 10. It depends on you. Necesito que el viernes todos asistamos a clases y podamos realizar ese examen. Porque el viernes vamos a practicar ya, va a ser más práctico para recordar lo que hemos visto durante las dos semanas para que usted vaya fresquito al examen, ¿verdad? Entonces, para que el viernes no vaya a faltar. Y también pedirles que no vayamos a faltar a clase. Recuerden que los minutos son indispensables. Si usted me dice, teacher, fíjate que yo no voy a estar, yo le digo, ok, está bien, ¿verdad? Porque hay momentos donde no se puede, pero los minutos no se los va a contar la aplicación. Porque aquí en base a la aplicación cuenta los minutos. Entonces, lo que necesitamos es asistir, porque la asistencia es clave. Luego, la participación, el cumplimiento de las tareas y el examen. Para que así yo el mismo día en la noche yo agrego las notas para entregar esto el sábado a las 8 de la mañana. Porque si yo no entrego al de alguien, me están a mí cuestionando por qué no les he pedido las notas, por qué no les he pedido las tareas. Entonces, a mí me cuestionan, ¿verdad? Entonces, necesito que estemos listos para ese día. También les pido que no vayan a faltar mañana ni pasado, porque viene otra parte donde vamos a practicar y el miércoles vamos a ver el simple past, el pasado simple.
Entonces necesitamos estar presentes para saber cómo vamos a utilizar el pasado simple, ¿verdad? Para decir yo trabajé lunes, yo trabajé el sábado, yo fui al parque, yo estaba en la casa, etcétera, ¿verdad? Entonces es un tiempo que es bien necesario. Así que pedirles que no vayan a faltar el miércoles. Y no da chance porque la selecta juega a las 5:30, ¿verdad? Para los que nos gusta ver el fútbol. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta acá? No. Are you sure? Yes. Yes. Sí. Ok, y recordarles que necesito que tengan la cámara encendida, please, ¿verdad? Porque también la clase la evalúan, la clase la está, todo lo, como yo subo a la plataforma, ahí están revisando y me dicen, mire, sus alumnos no están poniendo la cámara. Entonces, todas las clases que yo les doy están siendo supervisadas, ¿verdad? O si no las supervisan en el momento, después las ven porque quedan en la plataforma, quedan en YouTube. Entonces ahí les van a estar pendientes si usted tiene la cámara o no. Entonces así que pedirles que me colaboren en eso. Siempre recordarles. Ok. Vamos a ver. Sí, porque no nos va a dar el tiempo para trabajar en esto. Vamos a practicar solamente una vez el conversation. Ok. Repeat. My name is Rick. My name is Rick. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do? Jack. Okay, we manufacture a board. Boxes for packaging companies. Oh, I see. That's Inex have many. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? And where are the headquarters? They are in Panama. Excellent. Okay, vamos a ver que la haga una vez. Ana con Nelson. Ana Pineda. Con Nelson. Okay, teacher. Okay, Ana va a ser Rick and Nelson va a ser Jack. Okay. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in Panama. Excellent. Very nice. Karina, are you there? Okay, let me see. Okay, sería William Mauricio con Zenaida. Okay. My name is Brit. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. We manufacture cardboard boxes for baking company. Oh, I see. Does Inex have many branches?
Branches. Yes. Branches. Yes, I does. We have three manufacturing bases in the country. And where are the headquarters? They're in Panama. Okay, very nice. Vamos a ver una vez Edwin Eliseo con Zenaida. Hoy sí, Zenaida. Okay. My name is Rich. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard box for the packaging companies. Oh, I see. Do is Inex have many branches? Yes, it does. Yes, it does. We have their manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in Panama. Okay, excellent. Vamos a ver Ángel Guardado con Joana. I am Rick. Okay. Okay, Rick. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Inex had many back checks? Yes, it does. Branches. Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in Panama. Perfect. Okay, Silvia y Carolina. My name is Rick. Nice to meet you. Carolina. The microphone. Nice to meet you too. I am Jack. I work in Inc. For Inex Inc. For Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard box for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They in Panama. Excellent, very nice. Okay, people. Vamos a quedarnos hasta acá para poder pasar la asistencia. Solo nada más quiero decirle a Claudia Guadalupe que le toca quedarse conmigo después de la asistencia. Con la cámara encendida, el microphone on, please. Micrófono encendido y cámara encendida. Ok, very nice. As soon as you listen your name, please tell me present. Claudia, por favor, ¿me puede confirmar? Hello. Claudia Guadalupe. Ok. Entonces, Hilda. Hello, Hilda. Ana Marisol. Hi, teacher, I'm here. Ah, ok. Empieza a llover y está molestando la señal. Le escucho entrecortado. No sé si usted me escucha bien. Ahorita sí le escuché. ¿Se podría quedar usted conmigo después de la asistencia? Tomorrow, teacher. Ok, le va a afectar la señal, ¿verdad? Yes, yes.
Okay, Anna? Yes, teacher. Okay, very nice. Thank you. Okay. Okay, Ana Daisy Fuentes Villegas. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay, Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Okay, Carlos Roberto García Ramírez. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Okay, Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Claudia Ivette Samayoa Castro. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Hilda Xiomara Soriano López. Heriberto, present, teacher. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. I'm here, teacher. Yes, I already checked you. Okay, thanks. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Okay, Jessica Romero, Rosmery Olmedo Fuentes. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Present, teacher. Okay, Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay, Luisiana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Okay, Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Okay, Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Olga Marlene, okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Okay. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Excellent. Silvia Iris Escamilla Pérez. Brenda Iris Escamilla Pérez. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Okay. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Okay, Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Okay, William Mauricio González García. Present. Okay, excellent. Okay, see you next class for tomorrow. Tomorrow, see you, teacher. See you tomorrow, teacher. Have a nice night. Okay, good night. Good night, teacher. Good night, my class. Good night, good night. Okay, let's see. Tenemos que esperar a que se desconecte Brenda y Claudia. Okay. Sí. Bueno, ustedes saben, ¿verdad? Que tenemos un tiempo que siempre nos asigna INSAFOR. Y, e inglés corporativo, sí, para que podamos esclarecer alguna duda que usted tenga de las clases que hemos visto. Y así pues, usted me puede decir para poder ayudarle. Ok, solo tenía un poquito de dudas con los infinitive. Uh-huh. Cuando con los infinitive, solamente con infinitive. Infinitive y con los passive voice. Ah, ok, passive voice. Yes, pero cuando usted dio los ejemplos de excited about, porque tenía un poco de duda cuando se usaba about, cuando se usaba at, cuando se usaba in, for, pero después ya cuando usted dio los ejemplos, porque como son como reglas que uno se tiene que memorizar. Uh-huh. Ya, entonces sí, ya más o menos, ya le entendí más. Ya le esclareció un poquito más el tema. Sí. Entonces digamos que ahorita quizás la duda más sería en los infinitive, o también ya le esclareció un poco. Los infinitive, sí, solo quiero ver, porque tendría que ir el verbo to be, luego el to, y uh-huh, luego el verbo en su forma normal. Correcto. Ok. Ajá, entonces correcto. Sí, creo que ya con eso sí ya. Así porque ese sí se me había olvidado un poco cuando estábamos realizando las oraciones. Ah, perfecto. ¿Y con el passive? Okay. El passive voice. Estoy un poco confundida. El passive voice is the same
con las que con no, ¿verdad? ¿Con cuál? La que dice excited about. Ah, no, la, no, no. Ese es. Esos son este verb with ing after preposition. And verbs ing after preposition. Uh-huh. El passive voice es el que cuando nosotros decimos, por ejemplo, le voy a escribir una oración con el active. Okay. The cat eats, I'm sorry, eats a mouse. Okay. Right? Ahí está en activo, en voz activa. The cat eats a mouse. Activo, en voz activa. Ajá, ¿verdad? Es la que nosotros normalmente utilizamos. Pues aquí tenemos el sujeto que es the cat eats. Y aquí tenemos el, mire, el como es simple present. Simple pero tenemos present. El S, ¿verdad? The cat eats a mouse. Ahora, para pasar la voz pasiva, lo que hacemos es que el que está siendo objeto en esta oración la convertimos el sujeto. Por ejemplo, a mouse. Aquí sería, por ejemplo, a mouse is, mire. Okay. Eaten. Y aquí escribimos el pasado participio. Ah, que ya sería el verbo, no en presente ni en pasado, sino en participio. En participio, correcto. Ok. A mouse y siempre con el verbo to be. El verbo to be no puede faltar en la voz pasiva. Okay. Ya sea que si la oración es en pasado, entonces el verbo to be va a ir en pasado. Por ejemplo, okay. Aquí dice, mire, el gato se come un ratón. ¿Verdad? Sí. Ahora veamos cómo cambia la oración. Un ratón está siendo devorado. Por el gato. O sea, normalmente nosotros lo decimos, a un ratón se lo está comiendo el gato. ¿Verdad? En español. En español, porque no podemos decir un ratón está siendo comido por el gato. En inglés sería a mouse is eaten by the cat. Uh-huh. Ok, lo voy a anotar. Ok. Okay. Okay. Voz activa, the cat eats a mouse. Uh-huh. Voz pasiva. Voz pasiva, a mouse is eaten by the cat. Ajá. Si acá la oración está en presente utilizando el simple present, acá para pasar la pasiva tenemos que utilizar el verbo to be siempre. El otro no tiene, en el primero no tiene verbo to be. Verbo to be. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Ok. Vaya. Creo y el pasado participio, ¿verdad? Yes. Eaten. Para formar el verbo, perdón, para formar el verbo, para formar la oración pasiva necesitamos el pasado participio. Está el verbo, ¿verdad? En su base normal. Luego tenemos el pasado simple, los verbos, y el pasado participio. Entonces, pero el que necesitamos para la voz pasiva es el pasado participio. Participio, ok. Que sería como en la voz pasiva sería como el, no, perdón, en la voz activa sería amado, sería como el complemento, ¿verdad? Ajá, correcto. Y el complemento pasaría a ser el sujeto en la voz pasiva. Correcto, correctamente. Y ponemos verbo to be y en pasado participio. Correcto. El verbo to be y luego el verbo.
El verbo en pasado participio. Participio. Ok. Yo creo que ya con eso estamos bien. Ok, perfecto. No hay más dudas, ¿verdad? No, estaría bien. Ok, see you tomorrow. Listo. See you tomorrow. Good night. Good night.